Muy buenos días, son las 11 y 37 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Comienza la comparecencia diaria con actualización de datos sanitarios del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Bueno, comenzamos como todos los días con los datos que nos permiten valorar la evolución de la epidemia. Hoy tenemos un descenso de casos respecto a ayer, como es habitual en todas las curvas, a medida que van descendiendo las epidemias. Tenemos esas pequeñas ondulaciones, pero siempre con una tendencia clara descendente. A día de hoy se han notificado 685 nuevos casos por parte de las comunidades autónomas, lo que representa un incremento respecto a ayer del 41%, que es bastante menos del que tuvimos de ayer respecto al día anterior. Desgraciadamente, en esas ondulaciones habituales que comentaba en los descensos de la evolución de la epidemia, tenemos que lamentar hoy que ha habido un pequeño incremento en el número de casos, 244 nuevos casos, pero al mismo tiempo tenemos 8 comunidades en las que se han notificado 0 o 1 casos, lo cual, por supuesto, que no nos alegra este pequeño incremento de casos, pero sí que vemos que en general en la mayoría de las comunidades autónomas la evolución de este indicador no es mala. Tenemos además 51 nuevos ingresados en UCI. Hay 15 comunidades que han 2 ingresados de UCI, lo cual también nos mantenemos observando, que permite que se vayan reutilizando las UCIs para las actividades habituales, siempre con la precaución de mantener una capacidad suficiente para poder responder en caso del coronavirus. Tenemos 857 nuevos ingresados en la línea que hemos estado viendo también en estos días. Vamos a aprovechar hoy que no hay grandes novedades en los datos nacionales para hacer una pequeña revisión de lo que está sucediendo a nivel global. Tenemos algunas zonas en los diferentes continentes que van creciendo. De hecho, son Rusia, que está creciendo a un ritmo de 7,5%. En estos últimos días está Armenia y Ucrania, estos tres países, muchos incrementos de entre el 4 aproximadamente. América se está empezando a es todavía mayores incrementos, siguen teniendo alrededor de esos, pero incrementos respecto al 1%, Nigeria, Guinea, teniendo incrementos de entre el 9%. Algunos detección en algunos lugares, cierto, pero más tarde, frente, tenemos aún las que pudiera ser menor. Lo que pasa es que hay que pensar todas estas cosas con mucho cuidado. En América Latina, pese a que hay países que representan el mayor volumen de casos, como puede ser, por ejemplo, Brasil, Ecuador, Chile, lo cierto es que hay otros países que tienen más pequeños y, por lo tanto, con menor número de casos, que tienen incrementos importantes, como, por ejemplo, Honduras, que tiene un incremento respecto a ayer de hasta el 11%. Luego ya vienen países más grandes, Perú, Chile, Brasil, con incrementos entre el 6 y el 8%. Y en Asia y Oceanía son los países que hasta ahora se habían librado. Fundamentalmente, los incrementos importantes se ven en Bangladesh, Afganistán, India, que cada un incremento respecto al día anterior con el volumen de casos que tiene India ahora son incrementos muy importantes en números brutos de casos. Hoy, entre ayer y hoy, ha incrementado 49.000 nuevos casos, por ejemplo. Y luego tenemos los países de la península arábiga que sufren incrementos más importantes. La epidemia va evolucionando a lo largo de todo el mundo, que también ha evolucionado de una forma progresiva, con pocas diferencias, que hay alguna diferencia temporal. En el resto del mundo estas diferencias son más evidentes y sí que se ve que a medida que va entrando en los países, son esos países con nueva infección o con nueva epidemia, los que incrementan muy rápidamente en su curva. Que tengan capacidad de controlar la fase horrible. ¿Podemos pasar a las preguntas? Doctor, como estos últimos días siempre hay un primer planteamiento sobre aclaración de datos, por ejemplo, IM Médico le pregunta cómo es que hay 685 casos nuevos notificados
y la resta entre los casos totales de hoy y los de ayer resulta 996. ¿Por qué se dan estas discrepancias? ¿Cuándo calcula que estarán ajustadas, reajustadas totalmente las series de datos? Sí. Como siempre les digo, aquí estamos dando datos diarios. Alguna vez presentamos alguna gráfica que representa la evolución. Pero sí que es cierto que lo que tenemos que valorar es precisamente los datos que apoyan esas gráficas que representan la evolución de la epidemia. Es lo que nos permite valorar con una cierta perspectiva la evolución y, por lo tanto, relativizar esas alteraciones o artefactos que se producen en los datos puntuales cuando hay un retraso de comunicación, cuando hay resultados del laboratorio que llegan más tarde de lo previsto o cuando las comunidades autónomas a lo mejor corrigen sus series de datos porque han recibido información o porque ahora hay más mayor para mejorar y limpiar esta información. Yo creo que lo que tenemos que tener, o sea, esto es, de hecho, esta discrepancia se debe precisamente a uno de esos factores, es la limpieza diaria o la corrección diaria que está haciendo una comunidad autónoma corrigiendo por el retraso en la notificación por parte de los laboratorios. Yo entiendo que estas cosas se estabilizarán en muy breve, con las conversaciones que tenemos con las comunidades autónomas, estos artefactos en la notificación puntual diaria se van a corregir en breve. No les puedo decir si será mañana o pasado mañana, pero entendemos que todo esto tiende a suavizarse y a homogeneizarse como ha pasado en otras ocasiones. Tengan en cuenta que los datos de notificación no es un dato instantáneo, sino que requiere idas y venidas sobre las fichas, las historias clínicas de los pacientes, que permiten recoger los resultados. Cuando tenemos un paciente sospechoso, hay que recoger los resultados y verificar que corresponden al mismo paciente. Luego hay que verificar si este es hospitalizado o no, porque puede pasar periodos sin hospitalización. Todo esto lleva retrasos y cuando pretendemos tener series muy limpias y muy correctas, pues pasamos un periodo en el que no parecen no coincidir los datos con los anteriores. Yo creo que en breve se valorará. En todo caso, si se tiene interés en ver la serie limpia, en la página web del Instituto de Salud Carlos III, a la que se puede acceder también desde el Ministerio, se puede descargar la serie correcta con esas correcciones que se van haciendo y no tener que trabajar con datos puntuales del día a día. El asunto de los datos lo enfoca La Sexta desde otra perspectiva. ¿Por qué hay 802 sanitarios nuevos contagiados hoy y, sin embargo, el total de nuevos casos es de 685? Los nuevos sanitarios están en una situación en la que se les está haciendo muchas pruebas para reducir los riesgos de contagio en los focos que tenemos ahora. Creo que ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, la transmisión se produce donde están los casos, fundamentalmente. Ahora mismo, donde más casos se agrupan son en los centros sanitarios y, por lo tanto, hay riesgo. El objetivo es evitar que haya transmisión en los hospitales y una de las acciones que se realizan, no en todos, pero sí en un gran número de ellos y progresivamente en más, son cribados a los profesionales. Muchos de los profesionales nuevos que se notifican, la gran mayoría, son casos pasáticos de sintomatología que se detectan a través de cribados. Por lo tanto, una persona que ha estado infectada, es un caso, por lo tanto, en algún momento ha podido estar enfermo o no, infección no implica enfermedad, que se detecta porque sabemos contra el virus, tiene que considerarse como un caso que se ha producido en algún momento de la epidemia. No podemos ubicarlo en un momento determinado y, por lo tanto, queda en la información relativa a esos cuadros con defensas que hacemos, que detectamos con pruebas serológicas, que no podemos ubicar en un momento determinado y que, por lo tanto, no podemos ponerlos en la misma serie que aquellos que tienen una PCR confirmada y que podemos, por lo tanto, ubicarlos en el tiempo de acuerdo al momento o de inicio de síntomas o de diagnóstico de la enfermedad cuando iniciaron síntomas o de resultados de laboratorio. Por lo tanto, esa es la razón por la que hay unas discrepancias entre los profesionales y los datos que se dan por pruebas por PCR. En todo caso, se da la información también de los test serológicos realizados y en esa tabla coinciden. Radio Nacional de España le pregunta por la Organización Mundial de la Salud, que aconseja revisar neumonías sospechosas desde finales de 2019. ¿Se está haciendo en España, como ha pasado en Francia? ¿Qué puede aportar este análisis al origen y diseminación de la pandemia? Es un tema sobre el que está preguntando también Estrella Digital. En Francia, el primer caso por la infección se detectó
en el mes de diciembre. Van a revisar los casos por neumonía o patologías coincidentes. También pregunta en un sentido idéntico, cambio 16. Francia ha detectado un posible caso de coronavirus en diciembre de 2019, sin relación con China, comenta cambio 16, lo que incrementa las sospechas de que el virus circulaba mucho antes. Si nos puede hablar, doctor Simón, de esta circunstancia. Sí, vamos a ver, sabemos desde relativamente pronto, de hecho desde el momento en el que se hizo la primera notificación por parte de China, creo que fue el 31 de diciembre, eso referí diciembre, el virus circulaba como mínimo desde la primera o finales de la primera semana de diciembre, de acuerdo a los periodos de incubación y los periodos de fecha de inicio y los síntomas de aquellos casos. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, por lo tanto, la probabilidad de que hubiera habido movilidad de personas desde China al resto del mundo existía. En el momento era una pequeña, relativamente controlada, y hasta que no se identificó y se pudo diagnosticar, no se podía diagnosticar. También tenemos información posterior de estudios que se realizaron más tarde también en China, que es muy posible que algunos casos se infectaran incluso antes, y que hubiera casos o infecciones producidas hasta finales, mediados de noviembre, y que se detectarán más tarde. Cuando no hay una prueba diagnóstica para un patógeno que no se conocía en aquel momento, por supuesto que no se puede hacer un diagnóstico o identificarlo a posteriori cuando se pueden hacer estas cosas. Entonces, sabemos que el virus circulaba en China desde antes, y sabemos que la gente que se hubiera podido infectar en aquel momento podía haber venido a Europa, haberse ido a cualquier otro país de Asia, a África, a América, a cualquier otro lugar, y que eso probablemente sucedió con algunos casos. Un número relativamente pequeño, porque si no, es muy posible que nuestras epidemias hubieran empezado antes, pero sí que hubo casos. De hecho, en España, nuestro primer caso fue el día 31 de enero, Se hicieron, a raíz de la detección de los primeros casos en España, estudios en las muestras de los centros centinelas, de los médicos que toman los médicos centinelas de gripe en algunos puntos del país, en aquellos que tuvieron brotes en los que costó detectar los posibles orígenes. En aquellos estudios iniciales no se detectó ninguno que fuera positivo con aquellas muestras al coronavirus. Sabemos que hubo algún caso que llegó bastante antes de que fuera notificado. De hecho, tenemos un caso que tuvo inicio de síntomas el día, si no me recuerdo mal, el día 2 de febrero. Fue un caso de Valencia que probablemente se había infectado ya a mediados de enero en Nepal o en Tíbet, no recuerdo la zona. Y sí que es posible que llegara algún caso infectado antes, pero desde luego no generó un brote identificable. Si miramos la evolución de los datos de la enfermedad más parecida, que se vigila intensamente en invierno y que nos puede arrojar alguna luz sobre la posibilidad de que hubiera algo extraño en lo que considerábamos en aquel momento gripe, si miramos la evolución de esos datos, nos damos cuenta que en España no se detecta nada raro en esos datos, en la curva epidémica de la gripe estacional anual, hasta finales de febrero. Por lo tanto, sí que pudo haber circulado en España de alguna manera. Tenemos algunos ejemplos, este que les he comentado de Nepal. El primer caso que se detectó en Andalucía, que estuvo asociado a posibles casos importados unas semanas antes, y unas semanas antes quiere decir también finales de enero, primeros de febrero. Sí que pudo haber algún caso antes, pero lo cierto es que si lo hubo, no generó un brote detectable en aquel momento. La transmisión en España por los estudios filogenéticos que se han hecho de los virus parece que empezó a tener un nivel de transmisión suficiente hacia finales de febrero. Los estudios hablan de la segunda quincena. Lo cierto es que si se asocia esa información a la evidencia epidemiológica de los casos que se han ido detectando en España y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo, se podría circunscribir quizás a la última semana de febrero, pero sí que es cierto que pudo haber algunos casos antes que pasaran desapercibidos y algunos que ya detectamos. Onda Cero, sobre los cambios de fase, que es una de las cuestiones por la que hoy más preguntan los medios,
Le pregunta, ¿todas las comunidades que se han presentado para pasar a la fase 1 han cumplido, como pedía usted mismo, los criterios y el debate técnico previo? ¿Podrán pasar todas? ¿Quién comunicará y cuándo las comunidades que tienen luz verde para pasar a la fase 1? En esta cuestión insiste también el diario.es. ¿Quiénes son los encargados de evaluar las solicitudes de las comunidades para pasar a la siguiente fase? ¿Cuántos son? ¿El ministro Illa va a mantener reuniones por este tema con las comunidades? ¿Y cuándo se sabrán los resultados? Bueno, las comunidades autónomas envían su información y se tiene que evaluar. Ahora mismo está en proceso de evaluación la de muchas de ellas, por lo tanto no puedo darles todavía una información de cuáles van a pasar o no, pero sí que es cierto que los documentos y la información que mandan las comunidades en la solicitud, si la mandan, es porque consideran que están en una situación adecuada para pasar de fase. El objetivo de todo este estudio es tener una seguridad con lo que hacemos, pero el objetivo no es que se hagan solicitudes para denegarlas, es conseguir que se hagan solicitudes porque se está en condiciones realmente de pasar de fase. No les puedo decir todavía si el informe técnico será favorable o negado o no, pero sí que les puedo decir que la decisión final de si se pasa o no pasa de fase es una decisión que toma el ministro, que no voy a entrar en ese proceso, y será el ministro a través de una orden, después de discutirlo con la correspondiente comunidad autónoma, quien tome las decisiones pertinentes. Y me consta que el ministro se está reuniendo con todas las comunidades autónomas y haciendo un esfuerzo importante por garantizar que la información es sólida, que la información es de calidad y que tenemos el margen suficiente para evaluar correctamente la información. En cuanto al equipo, no les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona a la que se da el nombre por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que puedan trabajar con la suficiente libertad. Por lo tanto, si me permiten, no voy a dar el nombre de ninguno. Es un equipo de técnicos que trabajan en la Dirección General de Salud Pública, que están trabajando muy estrechamente cada uno de ellos con la comunidad que les corresponde. Es un equipo, si no recuerdo mal, tenemos 11 personas, me parece que somos, 11 personas, 12, trabajando con las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible. No sé si me dejo alguna de las preguntas. Bueno, básicamente eran esas. Me preguntan muchos medios sobre las fases, pero con su respuesta recogemos, por ejemplo, también las preguntas de Telecinco, que reiteraba el asunto de las fases, pero también le pregunta lo siguiente. Conforme pasan los días, vemos que algunos ciudadanos parecen perder el miedo al contagio. Se ven más corrillos en las calles, adolescentes que quedan con sus amigos. ¿Podría dar, doctor Simón, un mensaje para estas personas? Sí, y la verdad es que me gustaría que fuera eficaz. Yo puedo entender que después de tantos días la gente obviamente tiene ganas de salir, tiene ganas de expandirse. He hecho un esfuerzo entre todos excepcional, y estamos bajando el número de nuevos casos muy, muy rápido. Estamos progresando muy bien. Sería muy triste que por unos poquitos días de ansias de salir más rápido de lo necesario o de lo recomendable, perdiéramos todo lo que hemos ganado. Yo creo que entiendo perfectamente que aquellos que no han sufrido el coronavirus, que no lo han vivido a su alrededor como muchos otros miles de ciudadanos lo han vivido, entiendo que tengan menos percepción de miedo, pero yo creo que tenemos que ser todos suficientemente conscientes de que tirar por tierra todo este esfuerzo por correr un poco más de la cuenta en unos momentos críticos como en el que estamos sería complicado. El problema es que todos esos jóvenes que mencionaba, que a lo mejor se reúnen, que se juntan, mientras mantengan las distancias adecuadas y lo hagan de forma correcta, no están poniendo en peligro a nadie. Pero en cuanto dejan de mantener esas medidas de precaución, y no solo los jóvenes, también muchos adultos, cuando empiezan a dejar de poner en práctica esas medidas de precaución, el problema no es que ellos van a sufrir, el problema es que van a ir transmitiendo la enfermedad hasta que llegue a esos que sí que van a sufrir. Es cierto que ahora el riesgo es muy bajo. Es cierto que cada vez hay menos casos y que cada vez hay menos puntos de transmisión, pero todavía los hay. Y si tenemos suficiente memoria, no necesitamos años,
de memoria, necesitamos solamente 2 meses de memoria. Sabemos que esta epidemia es mucho más explosiva de lo que nadie pensaba con los datos de muchos miles de casos que teníamos antes en el mundo, antes incluso de que a nosotros nos llegara. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser prudentes. No se está diciendo que no se pueda salir, hay unas normas para salir y unas medidas de precaución que hay que tomar. Lo que se está diciendo es que salgamos con las medidas de precaución adecuadas. Si no lo conseguimos, dar un paso atrás yo creo que sería terrible para la población y, desde luego, eso les puedo asegurar, para nuestros profesionales sanitarios que se han dejado la piel y no creo que puedan aguantar otra situación semejante. Le formulamos una última pregunta, doctor Simón. Recuperamos de La Sexta sobre el papel de la atención primaria y le pregunta, ¿cuáles son los síntomas que van a tener en cuenta los médicos de atención primaria a la hora de hacer las pruebas? ¿Diarreas, cefaleas, pérdidas de gusto, olfato, síntomas? Si nos puede decir. Bueno, hay un documento que estará disponible en breve, acordado en el seno del Consejo Interterritorial, en el que se van a especificar las nuevas definiciones de caso, porque queremos ser ahora mismo muy sensibles. Me llama la atención, entre los síntomas que menciona el periodista, que no haya aparecido fiebre, que no haya aparecido distrés respiratorio, que no hayan aparecido los síntomas más frecuentes en esta enfermedad, incluso dolor de garganta o algunos de estos. Pero sí que es cierto que hay muchos otros, como los que ha mencionado, que también aparecen. La anosmia, todos hemos oído hablar de la anosmia, pero lo cierto es que no todos los pacientes de esta enfermedad tienen anosmia. Hay otros síntomas tipo diarrea que también aparecen en un cierto número, pero menos que los síntomas respiratorios. Lo que se busca con la nueva definición de caso, que aparecerá en breve publicada, es ser muy sensible. Se busca cualquier síntoma que sea compatible y eso incluye muchos de los que se han mencionado y los que he mencionado yo. Esto implicará un esfuerzo muy importante en atención primaria para, primero, la toma de muestras, el aislamiento y el seguimiento de muchos casos que en el periodo en el que se tarda en tomar la muestra y recibir los resultados van a tener que estar muy controlados. A mí me gustaría decir muy autocontrolados, porque también es una responsabilidad importante por parte de los pacientes. Yo creo que entre los pacientes y los equipos de atención primaria, que van a tener una responsabilidad muy importante en todo este nuevo proceso, y espero que se refuercen adecuadamente, van a tener que establecer una dinámica adecuada para garantizar que durante los periodos de riesgo se garantice el aislamiento. El sistema va a ser muy sensible, como les digo, se busca cualquier síntoma compatible. El listado vendrá en el documento que se va a hacer público en breve, no sé si esta tarde o mañana. Y a partir de ahí es cuando la población tendrá que hacer la parte que le toque, los pacientes de autoaislarse, los médicos de hacer el seguimiento adecuado y los médicos de atención primaria, el seguimiento adecuado. Y los médicos de salud pública, en coordinación con la atención primaria, valorar la evolución de todos esos nuevos casos. Como les he dicho en algunos anteriores, los indicadores van a cambiar. Los nuevos casos, que seguirán siendo un indicador de interés, serán de menos interés que los casos posibles a los que se les hacen pruebas, que los casos posibles a los que les hacen pruebas y salen positivos, etcétera, etcétera. Los indicadores van a cambiar y tendremos que valorar aquellos que de verdad pueden indicar correctamente cómo evolucionan las cosas para la población, para hacerlos públicos. Se está trabajando intensamente para definirlos bien. Yo creo que con eso, ¿sí? Doctor, pues si le parece, concluye aquí su comparecencia, las 12:02, una hora menos en Canarias, y le agradecemos a usted y a los medios que han formulado sus primeros días. Muchas gracias a todos.